Llega el momento para las informaciones culturales en Habana Noticiario. Como parte de los festejos por el 45 aniversario de la Casa de la Cultura de Plaza, se llevó a cabo un homenaje a Corina Mestre, Premio Nacional de Teatro y de Enseñanza Artística. Justo el día en que la Casa de Calzada y Ocho cumple 45 años de su fundación, el maestro Humberto Rodríguez, Premio Nacional de Cultura Comunitaria, se reunió con un grupo de personalidades que se formaron en los talleres de artes escénicas del emblemático grupo de teatro Olga Alonso, fundado el 6 de octubre de 1979. Cuando era casi una adolescente, Corina Mestre fue una de las primeras alumnas de Humberto en la Casa de Calzada y Ocho. De ese gran instructor de arte, ha dicho que le enseñó a tener sentido de pertenencia con el país y la comunidad. En la década de 1970 se vinculó al movimiento de teatro estudiantil, donde obtuvo premios en varios de sus festivales. Al ganar su primer lauro de actuación, se comunicó con su maestro por vía telefónica y le dijo: "Profesor, me urge pasar por la Casa de la Cultura a verle. He recibido un premio que es compartido por los dos". Corina es graduada de licenciatura en Artes Escénicas del Instituto Superior de Arte. En 1981 comenzó su vida artística en Teatro Estudio, dirigido por Raquel Revuelta. Ha interpretado papeles en versiones de clásicos de la literatura infantil. Ha trabajado en varias telenovelas, cuentos y series dramatizadas para la televisión. También ha incursionado en el cine y su voz se ha escuchado en Radio Habana Cuba y Habana Radio. Ha formado parte de varios CDs de canciones y poemas. Actualmente se desempeña como vicepresidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En los últimos años ha estado muy vinculada a la enseñanza artística. "Se trata de multiplicar todo lo que invirtieron en mí para que estudiara, aprendiera y fuera todo lo que soy hoy. Sigo el precepto martiano de que uno viene a la tierra a que se le eduque y después está obligado a contribuir a la educación de los demás", ha dicho la pedagoga. El homenaje a Corina Mestre ha sido organizado por la Dirección de Cultura de Plaza de la Revolución, de conjunto con el Consejo Nacional de Casas de Cultura, y forma parte de la jornada de celebraciones por el aniversario 45 de la Casa de Calzada y Ocho, que se desarrollará hasta el día 25 de junio. Diversas son las actividades coordinadas para conmemorar el centenario de Ramiro Guerra. Veamos. El Centro de Documentación de las Artes Escénicas ha preparado una serie de actividades para conmemorar el centenario del maestro Ramiro Guerra, Premio Nacional de Danza del año 2000. Un panel dedicado a su obra es una de las iniciativas que tuvo lugar en la Universidad de las Artes ISAS y en el cual participó Jorge Brooks, manager de Danza Contemporánea de Cuba. Por otra parte, la revista Toda la Danza, en su última edición, está dedicada al centenario del artista. En su número 8, contiene un trabajo de la doctora Bárbara Balbuena y un capítulo de las memorias de Ramiro Guerra, publicado en La Jiribilla. Este 22 de junio se presentó un panel en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, moderado por Vladimir Pedraza. Ya para el 29 del presente mes, día del natalicio de Ramiro Guerra, tendrán lugar diversas actividades en el Teatro Nacional de Cuba. Continuamos con otras informaciones culturales de interés. Vamos para el quinto festival, va a ser desde el miércoles 22 hasta el domingo 26 de junio de este mes. Y bueno, tenemos como característica esta vez que solo van a participar artistas nacionales, porque por todos los problemas que ha habido con la pandemia y los problemas económicos que hay, no vienen esta vez artistas extranjeras. Habrá concierto inaugural, como siempre, en Bellas Artes, que será el jueves 23. El concierto de bienvenida a las cantoras, que siempre es un trovador que le da la bienvenida a las muchachas que vienen de lo mismo de provincia, que si vienen de otros lados, que está a cargo de Fran Delgado esta vez. Habrán conciertos en el UNEAC, en la Casa del Alba. En la Casa del Alba va a suceder un concierto para niños el sábado en la mañana, a las 10 de la mañana, a cargo de Denis Rosales, el dúo Te Conté, y Yamira Díaz, una trovadora de Pinar del Río, que va a estar presente en esta edición también. Clausuramos el domingo en la Casa de la Amistad con concierto de motivos personales. Quiero decir que en el concierto de Bellas Artes estarán figuras como Anabel López y como Ives Cepeda,
y otras que vamos a estar también. No voy a mencionar todas para que quede un poco la sorpresa y porque también se me olviden un poco los nombres, ¿no? Pero bueno, en esencia eso es lo que va a suceder. Tammy López también va a estar. Y pienso que puede quedar un evento bonito. Bueno, siempre ha quedado bonito. Esperemos que este año, a pesar de todos los problemas, que quede bonito también. Y así termina la actualización cultural del día de hoy. Espero que usted vuelva mañana para que conozca mucho más en Habana Noticiario.